Estamos con Jerónimo Arzuaga y con Iván Britos de la Cruz Roja Tandil. Recordemos que en un incidente Jerónimo realiza maniobras de RCP y salva la vida de una chiquita. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo va? ¿Qué bienvenidos. Tal? Bueno, Jerónimo, la verdad que ayer te escuchábamos y quedábamos anonadados gratamente con lo que pasó. ¿Y qué pasó de ayer a hoy? Nada, hubo muchos parientes y amigos felicitándome, recibí mucho apoyo de cada uno de ellos y fue grato saber que tenía mucha gente detrás de mí apoyándome. Ayer cuando hacíamos la nota telefónica nos contabas, resumimos rápidamente para aquellos que ayer no escucharon, ¿cómo fue la situación? Lo más breve que puedas. Un amigo mío me invitó al cumpleaños de su primita. El domingo. El sábado. Y nada, había pileta. Era un día de mucho calor y nos metimos todos. En esa pileta se íbamos a nadar y de repente vimos que la cumpleañera estaba flotando boca arriba y no reaccionaba. Después nos dijeron el médico qué pasó, que era por el cambio de presión. Ella se sumergió muy rápido y se fue al fondo a los 2 metros y emergió muy de pronto. Y ahí se descompensó. Perdió el conocimiento. No era que no sabía nadar, porque la nena sabía nadar desde chiquita. Fue una pérdida de conocimiento en la pileta. Sí. Después de que nos dimos cuenta, enseguida actuamos. ¿Cuántas personas en esa pileta? Yo calculo que más o menos 10. 10, 11 personas, la subimos rápido, vimos que no reaccionaba y nada, el papá vino corriendo y trataba de hacerla reaccionar y yo como vi que no respiraba le dije que se apartara y le empecé a hacer RCP. ¿Le dijiste yo sé hacer? Sí, yo antes le dije yo sé primer auxilio, apartate. Hay que poner lo que hay que tener para poder decir al padre, alejate de tu hija en esas circunstancias. Sí, ¿no? Sí. Y actuó muy bien el padre porque otro pudo haber reaccionado de otra manera, diciendo no, alejate. Se alejó y nada, me ayudó porque también alejó a las personas que estaban alrededor mío, gritando, llorando. ¿Quién llama a la ambulancia? Porque siempre es una cosa que nos dice Iván Britos, de marcar a alguien, de decir que llame a la ambulancia. Sí. Capaz que ni lo sabés, porque digamos, alguien llamó. Igual fue una de las primeras cosas que me enseñaron en la Cruz Roja, marcar el 107, que era más o menos casi el 70% de la ayuda. Pero todo lo que hacemos nosotros... ¿Y te acordás en el momento de indicarle a alguien que lo haga? No, alguien llamó. Sí, el padre gritó llamen a la ambulancia y yo les grité llamen al 107. Correcto. Y ahí empezaste, ese curso que vos habías hecho en la Cruz Roja, lo habías hecho hacía 2 años. Sí. Y nunca te había tocado, con suerte, hacer nada. No, era la primera vez que ejercía. ¿Y ahí cómo fue instintivo? ¿Tuviste miedo? ¿No dudaste? ¿Qué pasó? Sí, tuve miedo porque era una niña chiquita, era casi de edad igual a mi hermanita, y obviamente tenía miedo por lo que iba a pasar a la nena, pero no me congelé. Que dije, necesitaba esa ayuda y era el momento y el lugar de aplicar lo que me habían enseñado. La nena tiene 11 años y vos tenés 17, o sea que no hay mucha diferencia de edad. Sos grande de tamaño, pero en edad es muy poca la diferencia. Sí, bueno, que no sé. Cuando fuiste a la Cruz Roja a hacer el curso, ¿te mandó tu papá? ¿Fuiste vos? No, fue una técnica, en ese momento estaba yo en técnica, ahora estoy en la secundaria 1, Gary. Fueron 2 personas que ofrecían el curso y a mí me interesó bastante porque siempre me interesó el tema de la medicina y la salud y dije que estaría bueno. Además, los sábados no tenía nada que hacer, era lo mejor que podía hacer en el momento. El papá de Jerónimo es enfermero. Vino a acompañarlo, está aquí en el piso, no está en el micrófono, pero está aquí en el piso, así que... ¿cómo se entera tu viejo de lo que pasó? Le envié, después de
10 minutos después de que pasó todo, la ambulancia lo fue a buscar, le avisé por WhatsApp. Que fue rápido, dijiste, sí, sí. La ambulancia. Sí, sí, fue bastante rápido y actuaron muy bien. Y después le envié a mi madrastra, que es médica, y a mi viejo, a mi papá, que apliqué RCP y ayudé a una nena, y la verdad me felicitaron. Cuando llega la ambulancia, ¿la nena ya estaba consciente? Más o menos, balbuceaba algunas palabras, pero no creo que estaba totalmente consciente. Pero vos contaste ayer que la habías puesto de costado, que salió, sí, sí. Despidió agua. Sí, despidió agua. Y respiraba. Sí, sí, ya respiraba. O sea, que eres el objetivo del RCP, ¿no? Sí, tal cual. La voz que escuchan ahora es de Iván Britos, director de la escuela de la Cruz Roja filial Tandil. Ante todo, bueno, me emociona escuchar obviamente el relato y bueno, felicitarlo porque realmente salvó una vida y todos los pasos que realizó son los pasos que corresponden, o sea, reconocer que la niña no respiraba, activar el sistema de emergencia, realizar los masajes cardíacos, que es lo que restauró nuevamente la circulación, colocarla de costado para que no se broncoaspire o no obstruir la vía aérea, o sea que realmente todo lo que aprendió lo aplicó a la perfección, digno de destacar. Sí. Yo pensaba, digo, en una situación así, cuando uno puede tener conocimiento, pero hay que tener también la valentía, como bien decía Claudio, de correrlo al padre. Sos muy joven, sos muy chico, y tener ese no dudar y hacerlo y salvarle la vida, ¿no? Después, ¿qué te pasó a vos? ¿Te temblaría todo el cuerpo? ¿Qué después, pasó? ¿O no reaccionaste en el momento? Tal vez por lo menos un minuto más o menos hasta caer, que la nena no respiraba, y entre eso estaba viendo, y luego vi cuando no respiraba, ahí fue cuando entré. Y después, cuando llegó la ambulancia y vos te pudiste relajar, ¿qué pasó? Nada, después estábamos todos en la fiesta bastante tensos, obviamente lo que pasó era bastante feo, y después de 20 minutos nos tranquilizamos y ya a las 2 horas ya nos volvimos a meter a la pileta con mis amigos. Y ahí tuvieron noticias del hospital que la niña, sí, estaba bien. Sí, vino a la hora, creo, a los 20 minutos, el padre, y me dijo que todo lo que había, el procedimiento que había hecho estaba bien y que ahora estaba bien. Iván, en estas circunstancias, si no hay alguien que sabe hacer ese RCP, probablemente la historia sea otra. Sería muy diferente, la historia sería muy triste seguramente. Tenemos que, como lo hemos charlado muchas veces acá en el programa, por cada minuto que se pierde en iniciar las maniobras de RCP, en este caso se pierden un 10% aproximadamente de chance de supervivencia. La ambulancia llegó en 10 minutos, llegó muy rápido, de todas maneras hubiera quedado un 1% de posibilidades. Sí, sí, habríamos estado en un porcentaje de posibilidad de supervivencia muy bajo, y en el caso de supervivencia con un daño cerebral seguramente irreversible. Lo que hizo que esta niña pueda reaccionar en minutos y seguramente hoy estar en su casa ya con buen estado de salud, tiene que ver con la celeridad con la que realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Jerónimo, ¿vos pudiste estar con la nena después? Sí, sí, estuve con los padres. Son bastante agradables, siempre me trataron bien, y ahora, nos llevamos mejor, un poco mejor. ¿Y la nena qué te dijo? No tuve alguna oportunidad de hablar con ella. Estaba en observación. Sí, estaba. Y tampoco quería presionar ni nada. Claro. Está muy bien. Iván, que sirva esto, queríamos tenerte a vos porque, si bien tu instructor fue Juan, ¿verdad? Sí, fue Juan. Juan, uno de los instructores que tuvo la Cruz Roja. A ver, vos, Iván, sos instructor. Sí, somos varios, 6 instructores en total. Y bueno, en este caso fue Juan que tuvo el privilegio de capacitar al joven, pero bueno, acá tenemos el fruto. ¿Cuántas veces que hemos hablado aquí en el programa que esto que decimos, uno nunca sabe en qué oportunidad la vida te puede presentar? Yo digo, esto de tener, a lo mejor ahora no te das cuenta, pero tener sobre tu corazón la sapiencia, la sabiduría de que le salvaste la vida a una nena. Es muy loco eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que solo apliqué lo que me habían enseñado y lo repito, era el momento y lugar para ejercer. Y para Iván, para un instructor, después de escuchar esto, tal vez, no sé cuántas veces en la vida de ustedes les toca escuchar un testimonio donde se salva a la víctima.
¿Qué pasa por adentro? Es gratificante, es el premio que tenemos. Nosotros hacemos esta actividad de forma gratuita, o sea, somos voluntarios, así que el pago por nuestra labor es justamente este tipo de noticias. Claro. Suele pasar que a veces suena el teléfono y alguien nos cuenta que estábamos en un cumpleaños y una nenita se ahogó con un caramelo y yo me acordé y le realicé la maniobra y se salvó. Y bueno, justamente es lo que gratifica cuando recibimos este tipo de noticias. Jerónimo, ¿qué pasó con los amigos, con los compañeros? Debe haber cambiado un poco tu vida, los mensajes, los saludos. Recibí varios mensajes felicitándome de varios compañeros y amigos del colegio. Y nada, con mis amigos está todo bien, siempre. Siempre está bien. Sí, siempre está bien. Y nada, en el momento me felicitaron y después volvimos a joder. A la vida 17 normal. Años tiene, 17 años. Qué lindo, digamos, que se mezcle esto, ¿no? La diversión, porque estaban en plena diversión y ahí él sabía lo que había que hacer. Los que son cursos largos, Iván, recordarnos esto, lo hemos charlado un montón de veces, pero por ahí estas cosas sensibilizan y por ahí la gente le presta más atención a esto. Bien, déjame destacar, Claudio, primero la facilidad que tienen los jóvenes para sí. apoderarse del conocimiento. Fíjense que, sí. que en el caso de... En este caso, él inclusive tomó las riendas, el mando desde el principio, ya presentándose, diciendo que tenía conocimientos en primeros auxilios y tomó la situación como correspondía con esa tranquilidad, que es parte de lo que se enseña en el curso, que había hecho hace 2 años. Eso es destacable, la juventud, la facilidad que tiene y las ganas que tiene. Y después, con respecto a los cursos, nosotros damos todo durante todo el año. Hay un curso que es de 30 horas, que es un curso completo de primeros auxilios, y hay un curso de 4 horas que es reanimación cardiopulmonar básica, que es la que creo que realizó él. Sí. Que tiene una característica que es importante, que es teórico y práctico. O sea, que tienen la parte donde se enseña toda la parte teórica, pero después tienen la posibilidad de practicar con simuladores, que son muñecos de adultos e inclusive de bebés o niños. Los que has traído acá. Los que hemos traído acá y presentado. Y ahí es donde muchas veces en la parte práctica, que son muy similares a lo que sería, digamos, después realizarlo con una persona, es donde uno consolida el conocimiento y lo fija para poder aplicarlo en caso de ser necesario. Se ve que le enseñaron y lo aprendió muy bien porque la tarea se cumplió. Sin duda, por eso destaco la capacidad de los jóvenes en general. Claro, pero ahí los mayores tenemos que decir, bueno, está el papá, hasta que uno activa. Claro, como eso, es como ¿no? decir, hasta dónde me inmiscuyo en algo, ¿no? Ahora, seguramente el aprender esto, el saber que uno sabe y que los demás no saben, también a uno le genera una responsabilidad que luego se convierte en adrenalina para poder lograr eso. Sin duda, porque en realidad lo importante es que una persona de las que esté en el grupo sepa, tiene que ver justamente con esto, de que quizás si el joven no hubiese actuado en ese momento, bueno, tendríamos otra noticia que no sería buena dentro de la situación dramática que pasamos, ¿no? ¿Cuántas vidas se salvarían si todos supiéramos hacer RCP, ¿no? Importantísimo. El papá de él fue compañero mío en el hospital, en el servicio de emergencia, o sea que conoce mucho del tema. Yo trabajé también en emergencia muchos años y sabemos que cuando hemos llegado a un domicilio y hay un paro cardiorrespiratorio y no están los familiares o alguien haciendo RCP, generalmente la persona después nos enteramos que fallece. Y en muchas ocasiones cuando llegamos, y como en este caso había alguien haciendo RCP, la persona sale adelante. Jerónimo, y vos recién decías, porque me interesa esto de la salud, ¿ya sabés que vas a seguir estudiando? Antes yo sabía que quería ser enfermero, pero después de lo que pasó ya lo firmé. Ya firmaste. ¿Esto fue como que te faltaba la decisión? ¿Esto fue lo que te hizo terminar de decidir? ¿Cómo es el nombre de la nena? Zaira. Zaira. Vamos a hablar con Darío, el papá de Zaira, que está en línea. Darío, Cecilia Corán, estamos acá, está Jerónimo, está Iván Britos de la Cruz Roja. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Darío, qué alegría poder estar hablando con vos. Sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo viviste esto? Ayer charlábamos por privado y nos contabas que fue muy fuerte vivir todo esto. Y
sí. Realmente es algo que no... O sea, era un cumpleaños, ¿no? O sea, nadie se espera... Realmente no tendría que pasar nunca, pero... el cumpleaños encima recién empezado, era todo muy muy raro. Pero bueno, sí que ahí estuvo justo la... Yo creo que la mano de Dios y que lo puso a este muchacho, Ger, un genio, amigo de mi sobrino, así que... Tenía que estar ahí. Sí, tenía que estar ahí, no sé. ¿Y cómo se encuentra hoy tu chiquita, cómo se encuentra Zaira? Bien, Zaira estuvo el sábado hasta las 10 de la noche en el hospital, por control más que nada. El lunes la vio un médico en Garday, porque ella vive en Garday con la abuela. Supuestamente ahora tiene que ver el neurólogo el jueves, pero está perfecta. Con un poco de dolor de pecho, porque bueno, yo en la desesperación la apretaba de todos lados y no sabía, hasta que me interrumpió Jerónimo y me dijo, a ver, correte a un lado, hizo lo que realmente tiene que hacer. Recién destacábamos eso, digo, alguien tan joven, bueno, sí. Con su conocimiento, tener esa valentía de decir, correte que yo sé, y vos claro, también aparte, confiar en la otra persona. Sí, no, aparte yo siempre lo que le comento a todos ahora, lo que me preguntan es la frialdad, ¿no? Es la frialdad, o sea, porque todos estaban como en un shock, nadie sabía qué hacer. Solamente una chica llamó la ambulancia, todo el resto miraban, o sea, es que otra cosa por ahí no pueden hacer, ¿no? Y Jero tuvo la no sé si valentía o decir sí, lo puedo hacer, y me agarró del hombro, me corrió, me dijo vamos a ponerla así y así, le hizo lo que tuvo que hacer, y donde la vi revivir a mi hija fue algo increíble. No, impresionante. ¿Cómo la habrás abrazado, me imagino, no? Sí, Jero, creo que le debo algo toda la vida, ¿no? Porque es algo... Viste que recién dijo que este episodio lo hizo terminar de definirse en la vocación de su carrera, que es ser enfermero, sí. Como su papá. Sí, yo creo que sí. A ver, anoche lo invité a cenar en casa, estuve en casa y sí, charlamos, y creo que es lo que tiene que hacer, ¿no? Como un aviso para él. ¿Y tu hija se acuerda algo de esto? ¿Te sí. dijo algo? ¿Vos le contaste? Mi hija lo que se acuerda es que ella quiso salir de la pileta, alcanzó a asomar a la escalera, y cuando asomó a la escalera sintió como que se desmayaba, y de ahí ya no se acuerda más nada, ¿no? Ahí fue donde la encontró mi yerno, que estaba en la pileta, y la vio que se había caído y que estaba flotando, ¿no? Así que la alcanzó a sacar, y bueno, después apareció todo el resto de las cosas que sucedieron. Bueno, nos alegramos mucho. Abrazala mucho a tu hija también. Y sí, para mí ya tiene dos fechas de nacimiento, ¿no? Porque es así. Sin duda. Pero bueno. Un abrazo grande, Darío, gracias. Listo, gracias, chau. Darío es el papá de la nena que salvó Jerónimo, que está aquí con nosotros en el piso. Y además estaba festejando su cumpleaños. Claro, pues festejaba todo, cumpleaños de dos nenas, me parece. Sí, sí. ¿No? Todo sí. Es muy significativo, todo es como que más potenciado, ¿no? Festejás el cumpleaños, está toda la familia, los amigos, y vos invitado casi de colado, diríamos, sí, por un primo. Seguí colándote. No se coló, lo invitó. Lo invitaron, pero quiero decir, no era algo de la nena. Si cumpleaños con Pileta, si lo quieren invitar a Jerónimo, está todo bien. Lo llevamos a Jerónimo. Si no importa si es amigo, no importa, invítenlo a Jerónimo. Qué Iván, cerrá vos, si te parece, con lo que significa esta responsabilidad que todos tendríamos que tener de aprender esto. Bien, bueno, no, nuevamente emocionado por todo esto y bueno, felicitarlo nuevamente. Y bueno, invitar a todos los ciudadanos que se acerquen a capacitarse, que es importantísimo. Jerónimo. Yo lo que quiero decir es que invertí mis sábados, pero lo invertí, fue lo mejor el mejor tiempo que invertí, porque tuve las herramientas para poder ayudar a alguien que lo necesitaba en ese momento. Bueno, nosotros felicitarte, porque seguramente la gente del otro lado estará mandando montones de mensajes. Y esto que decimos siempre, ¿no? Ir destacando también las tantísimas cosas buenas que pasan en nuestra ciudad, y jóvenes
como Jerónimo en este caso, como los otros días, este pequeñito que devolvió la billetera con dinero. Bueno, tenemos gente muy, muy buena, jóvenes, chicos muy maravillosos, y los queremos mostrar. Mirá lo que dicen acá. Estoy viendo la nota muy emocionada, lo felicito a Jerónimo, orgullosa, me imagino, orgullosos sus padres. Pura vocación, actuó con tanta naturalidad, Jerónimo estuvo justo en el momento que tenía que estar. ¡Oh, qué emocionante! Dice, felicitaciones a Jerónimo. Bueno, otro de los mensajes que van llegando. Gracias a los gracias. Dos. Gracias. Por si alguien recién se prende, el sábado, pileta, cumpleaños, una nena que se desvanece en la pileta, la sacan, estaba prácticamente ahogada, Jerónimo le practica RCP, que había aprendido en los cursos de la Cruz Roja. Hacía dos años, cuando él tenía 15, cuando tenía 15 años, fue a la Cruz Roja hacer esto y le salvó la vida a una criatura de 11. Final feliz.